Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Como seguramente ha oído por ahí, estamos probablemente frente al cambio tecnológico más importante de las últimas décadas o quizá más, que es la irrupción de la inteligencia artificial. Quizá vio usted un video de Xochitl Galvez donde habla sobre su campaña que fue hecha con inteligencia artificial. Si es profesor, quizás sus alumnos le han contestado exámenes con inteligencia artificial. Buena parte de lo que las redes hacen hoy, de entender qué es lo que usted quiere y le pasan ahí el, 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 lo que tiene que ver, es con inteligencia artificial. Pero vamos a discutir esto con un experto, qué es, para qué sirve, qué riesgos tiene. Y con ese fin hemos invitado a Adolfo de Unanue. Bienvenido. Gracias. gracias. A ver, Adolfo, vamos a empezar con qué es la inteligencia artificial, porque yo he leído ciencia ficción toda mi vida y yo pensé que ya había llegado, pero acaba de llegar. O sea, ¿qué lo distingue de otros momentos sí. de enorme desarrollo? Bueno, eh, inteligencia artificial como campo de estudio es tratar de emular eh, las habilidades humanas a través de la computadora, básicamente. Y lo que estamos viendo aquí en este momento es una nueva una nueva manifestación, una nueva, una nueva implementación tecnológica de este, de este, intento de emular inteligencia o habilidades humanas. Y esta emulación, ¿en qué se distingue de las anteriores? ¿Cuál es ese cambio cualitativo que parece traernos a todos tan o emocionados o preocupados? ¿O preocupados, sí. <laughs> bueno, creo que hay, eh, se puede ver como dos cosas. El primero es ahora eh, la la inteligencia artificial, por así decirlo, tiene la capacidad de comunicarse de manera textual, no, a, a partir del lenguaje humano. Y eso, pues, ha desbloqueado eh, que haya muchos usuarios que ahora puedan utilizarlo. Antes, la inteligencia artificial estaba como oculta en los celulares o en otros programas. Este y ese es uno de los principales cambios. El otro que no necesariamente esperábamos era que al desbloquear esta capacidad del lenguaje, este, pues, ha habido capacidad de aritmética, capacidad de razonamiento y otro tipo de capacidades que no capacidad creativa, por así decirlo, que no esperábamos que fuera un producto de desbloquear la capacidad de comunicarse en lenguaje humano. Ahora yo, yo en lo general soy bastante optimista con relación a los cambios tecnológicos. Yo también. Sí. Me atrae muchísimo lo de la inteligencia artificial y yo creo que hay algunas áreas en donde definitivamente va a haber avances. Por ejemplo, pienso en la medicina, en la posibilidad de extender las consultas y llevar las consultas a lugares remotísimos, a personas que difícilmente tendrían acceso a un doctor, ¿no? por poner uno. Pienso también que eh, desde el punto de vista, digamos, de, de generación de información para los maestros, puede ser de gran utilidad. Y hay otras cosas que pues, sí preocupan. El otro día hubo un caso fantástico de un juicio en Estados Unidos, lo leíste que fue realmente notable, en donde pues, este, resulta que los argumentos del defensor pues, habían sido elaborados por la... ¿Por ChatGPT. GPT? Por, por chat GPT y pues el, el juez por fortuna lo descubrió y dijo, bueno, esto sí no se vale, aunque hayan sido mejores argumentos que los utilizados por el juez humano. No, pero era peor. El chat GPT inventó casos, Exacto. inventó sí, referencias. Bueno. O sea, si hubieran sido mejores no se hubieran dado cuenta. El problema <laughs> es que... Es, tiene muchas imperfecciones una, una falla del abogado ahí al no checar eh, pero en general yo, yo, yo soy optimista eh, ¿qué otras ramas ves tú en las que definitivamente la inteligencia artificial nos va a ayudar? ya después entramos a los, a los riesgos sí. a los riesgos sí yo creo que sí hay que enfocarnos como en los beneficios y siguiendo con lo que tú mencionabas esta capacidad de poder comunicarse obviamente puede ayudar a tener mejores consultas o extender o multiplicar el número de, de, de médicos por así decirlo pero eh, la misma tecnología ha permitido este, generar lenguaje, por así decirlo, de, de cómo generar nuevas vacunas. Entonces, por ejemplo, un problema que tenían las vacunas de COVID es que son más o menos inestables, por eso tenían que consumirse rápido durante la pandemia. Eh, la misma tecnología, no chatGPT, pero algo basado en la misma tecnología, está ayudando justamente a diseñar nuevas vacunas que son más estables, porque en realidad está jugando con el lenguaje molecular, por así decirlo. Pero o sea. a ver, explícanos un poquito eso, porque los inexpertos sí. no entendemos. ¿Cómo no. que ahora hay una cosa que mejora vacunas? ¿Qué es lo que antes hacíamos los humanos lentamente Perfecto. y ahora pueden hacer con enormes rapidez? Una, es una muy buena pregunta. Lo que, lo que hacíamos los humanos y lo que hacemos todavía para muchas vacunas es tratamos de distinguir eh, una manera, eh, ponemos bloques eh, moleculares juntos a mano, hacemos pruebas en computadora o simulaciones y si eso pasa, una serie de pruebas, se prueban en humanos y si no hay ningún problema, se sigue. Pero la parte eh, que es complicada es que hay muchísimas moléculas. Y las combinaciones son, muchísimas. Las combinaciones son infinitas, casi, casi. ¿no? Entonces, lo que está ayudando la, a la inteligencia artificial de este tipo, se le da un objetivo, hay que encontrar esta configuración molecular que tiene la, el virus este, y pues prueba con esto. Entonces, no solamente aumentó la capacidad de procesamiento de intento de vacunas, sino que tiene esta capacidad de optimizar hacia qué vacunas son las mejores dado los requisitos que necesitamos para su uso como estabilidad y que duren más tiempo entonces allá hay muchísimo muchísimo valor en, lo mismo sucede con materiales materiales nuevos se, se diseñan casi de la misma manera que las vacunas se pueden probar se pueden acelerar de este tipo y pues con los profesores pues, a Igual, así como podemos multiplicar el número de médicos para atender las cosas fáciles, podríamos hacer lo mismo con profesores. Fíjate que, hay... que otra idea que me parece muy interesante es la arquitectura. Porque la verdad se ha dicho todavía, los arqui... esto no les va a caer bien a los arquitectos, pero si tú, cada propiedad requiere un cierto tipo de, de usos y de etcétera. Eh, uh, y bueno, los humanos seguimos construyendo mucho por nosotros mismos con grandes errores, la autoconstrucción sin proyectos y muchas veces salen más caros y son inseguros, etc. Yo creo que ahí puede haber un despliegue fantástico, ¿no? Claro, eh, desconozco de, de algún avance, pero de nuevo, esta capacidad de razonar, ¿Ah? este, que de nuevo acabamos de descubrir hace como menos de dos meses, este, podría ayudar bastante. Pero a ver, ¿por qué no nos explicas un poco eso? Porque en algún programa que tuvimos, en un podcast, nos explicabas algo que es bien interesante. Discutíamos por qué ChatGPT, por ejemplo, le cuesta trabajo resumir un PDF de algo original, porque la lógica del lenguaje del chat es probabilístico. A esta palabra, que es lo más probable que le suceda, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y eso va construyendo un, un texto. Es relativamente fácil pedir al chat GPT, hazme un poema sobre la Ciudad de México y dos enamorados en estilo Shakespeare. Le sale bien bonito, porque pues, hay toda una información ahí. Cómo funciona en tema molecular, por ejemplo. ¿Cuál es el o, o explícanos esta arquitectura para que el público pueda entender qué fue lo que cambió nuestro manejo de datos y nuestra gran, la gran cantidad de datos que tenemos y la gran capacidad de, de procesarlo y esto nos dio qué que no teníamos sí. antes. Bueno, eh, lo que sigue va a estar un poco lleno de imprecisiones para poder eh, simplificar. ChatGPT es una versión mucho más avanzada este, que el autocorrector del celular. El autocorrector del celular, basado en cierta estadística, trata de predecir la siguiente palabra que ustedes van a escribir. La diferencia con ChatGPT, aparte de un cambio de algoritmo, que ahorita. Que menos rápido que es un algoritmo. Un algoritmo es una serie de pasos para conseguir una meta. Entonces, el algoritmo de ChatGPT se conoce como Transformer, es pues como la arquitectura eh, clave. Este, y. La diferencia es que esto fue entrenado con datos a nivel de Internet. O sea, se utilizó todo el Internet hasta el 2021, no todo el Internet, pero gran parte del Internet hasta el año 2021 para entrenar este tipo de cosas. Entonces, sí, ChatGPT es una versión muchísimo más grande de esto. Y lo que trata de predecir con esta capacidad más grande no es solamente la siguiente palabra sino que es capaz de predecir la siguiente palabra y con esa predicción predecir la siguiente palabra y con esa predicción predecir la siguiente palabra y así seguirse. Esto le da como la capacidad de generación que no tiene el autocorrector. Que es probabilística. Él. Es probabilística, no necesariamente estadística. Entonces, el autocorrector está, agarra la palabra más probable que mm -hmm. me vaya a escribir, como en estadística. El, el chat GPT está agarrando de una distribución de palabras, una muy probable. Pero no necesariamente la más probable. Entonces, no siempre dice lo mismo. Por eso así. le pides que corrige, hace otra cosita. Exactamente. Pues tiene esa capacidad de corrección si uno platica con eso. Y en lo molecular, pues es lo mismo. Está, está el alfabeto como el ADN, son cuatro letras, uno lo forma para formar palabras, se le entrena a una versión de ChatGPT, que no es ChatGPT, es otro, y es capaz de predecir las siguientes secuencias de cosas. Ahora, este. Y... La gente, digamos, eh, ha cambiado con la comunicación digital. Por ejemplo, los teléfonos, los mensajes, la forma que escribimos en el teléfono, lo que sea. Este instrumentito nos cambió la vida en muchos sentidos, con algunos problemas, como por ejemplo que las conversaciones son bastante inexactas y hay bastante confusión. ¿no? Es inmediata, pero es confusa. ¿Qué, qué, ven, qué ventajas le ves a ese nuevo lenguaje que podría surgir? No sé si los usos más adecuados sean para comunicación uno a uno. Uh -huh. este, hay plataformas de estas de para ser eh, parejas. Sí. ahora uno puede contratar que ChatGPT sea el que mande los mensajes a la otra persona, por si uno no sabe qué decir. Este, este tipo de usos creo que van. de moderno. Exactamente. <laughs> Entonces, si quieres platicar con varias personas a la vez, puedes disparar pagando, que mantengan los chats conversando todo este tiempo y yo creo que eso pues, pues ya no tiene mucho no tiene mucho sentido no, mucho sentido, ¿no? Este, pero la, lo que es, sería peligroso en este caso es que dado que está optimizado para comunicarse con humanos eh, pues sí pueden existir capacidades de desinformación o de fake news que uno que se pueden proliferar mucho más rápido porque además pues tiene esta necesidad de estarse comunicando. Estoy obviamente utilizando necesidad en términos super laxos, pero. Necesidad en, en términos algorítmicos. Exacto, que es por eso que luego alucina. Esto de que no pueda decir no sé, porque no está mm. programado para decir no sé a menos que uno se lo pida, hace que siempre esté contestando cosas. Entonces, el caso del abogado que mencionabas, eso pasó. El abogado le pidió, dame estos argumentos y fundamentalos. No tenía la información, porque estaba hasta el 2021 la información. Y entonces él empezó a inventar pues, las cosas. Eso lo que era más inventó. probable, pero no era correcto. Exacto. Entonces inventó casos. Y eso lo pueden ver cualquiera de ustedes. Si le piden referencias de algún tema nuevo, les va a inventar pues, el nombre del autor, el nombre del libro, ¿Sí? de qué trata, porque trata de avanzar. Ahora, tú lo estás usando. En la Escuela de Gobierno ha sido toda una revolución, en el sentido de que nos ha aligerado trabajos nos ha obligado a relacionarnos con los alumnos de una forma distinta. Tenemos dos minutos antes del corte, pero tú lo estás usando en particular para algo que te ha realmente quitado mucho trabajo. porque no nos cuentas qué es? Hay los usos que, para lo que yo lo utilizo, es obviamente uno para programar. Mi clase es de ciencia de datos, ¿no? Entonces, para programar lo utilizo. Este, se les pide a los alumnos si quieren que el, el chat GPT les corrija el código o se los, se los critique, ¿no? ChatGPT puede criticar el trabajo que uno está haciendo y hacer sugerencias. Es otra cosa que se puede hacer. Pero para generar textos o, o notas, eso también es una manera. Si yo tengo ciertos slides donde vienen los conceptos principales de la clase, puedo pedirle a ChatGPT que los expanda o puedo entrenar a ChatGPT para que explique esos conceptos con los cuales no fue entrenado a gente de la clase. ¿no? Entonces te aligera el trabajo. Como uh -huh. todo es un gran instrumento. Sí. Y es un gran reto frente a los estudiantes porque también les puede aligerar el trabajo a ellos, lo cual no está mal si es sí, explícito. Claro, claro. Está mal si el, usas el mismo tipo de objetivos de calificación que en el pasado, pídeles un ensayo donde resuman Shakespeare, pues no lo van a hacer ellos, lo va a hacer ChatGPT y no, no ganó nadie, ni tú ni ellos. Pero tenemos que hacer un corte, estamos en un momento más, aquí de regreso. Con el tema para qué sirve la inteligencia artificial, y pasaremos ahora también, ya hemos dicho un poco de ello, a los riesgos. Quédese con nosotros. Estamos de regreso con Adolfo Dunanue. Estamos platicando con él cuál es el uso de la inteligencia artificial. En este momento, estábamos hablando sobre pedagógicamente para qué sirve y para qué no sirve, Adolfo. Bueno, creo que hay y la manera defensiva de ver esta cosa, que es los estudiantes van a hacer trampa o los profesores van a dejar de trabajar al 100%, ¿no? De manera pedagógica, pero yo creo que hay que verlo como una oportunidad. Eso requiere que repensemos el modelo educativo, como tú estabas diciendo, o el modelo de dar clase, el otro modelo educativo. Hay una gran oportunidad de poder tratar eh, temas, que antes no era posible ver en el salón de clase por restricciones del tiempo porque los alumnos tenían que recorrer todo un camino antes de llegar a un problema de policía o de ingeniería. Se llegaba al final del semestre y había que agarrar como problemas de juguete, ¿no? Por así decir. Entonces, la escuela como servía o como sirve es para preparar a los alumnos para que después hagan alguna cosa. Uh -huh. Con ese tipo de herramientas no solamente podemos potenciar al profesor, sino creo que también podemos potenciar el trabajo de los alumnos. Entonces, no es de que Ves una versión de juguete aquí y luego en el, allá afuera ves qué haces, podríamos tratar problemas mucho más ambiciosos, eso requiere mayor esfuerzo del profesor, pero podríamos utilizar la escuela como un medio de cambio o de transformación mientras la gente está aprendiendo con, este, con ese tipo de soporte tecnológico. Ahora, en general, los instrumentos que ha creado el ser humano, estoy pensando, por ejemplo, a Henry Ford, pues cuando ideó su Forte, estaba pensado para llevar mercancías de los farmers, de los. Eh, campesinos norteamericanos a las ciudades y viceversa. Y una de las consecuencias fue que hubo muchísimos accidentes en los pueblos porque los niños no estaban acostumbrados a, los, a las velocidades del automóvil, que eran bastante eh, reducidas. De tal manera que siempre el ser humano cuando crea un, una, un no instrumento, instrumento tiene que después, digamos, recurrir a la ética y decir, bueno, esto no es ético, eh, no es ético que un alumno... Eh, se pille por ahí, así sea, a través del chat, este, una información que presenta como autoría de él, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Por dónde com comenzarías? ¿Cuáles riesgos éticos ves en el uso? Lógicamente creo, bueno, el que acabas de mencionar creo que es como el, el, el más obvio, que, pues, que la gente no se haga responsable de lo que está produciendo. Ahora, eh, creo que hay, hay otros temas. Eh, si no, si no ayudamos, así como podemos expandir la capacidad a los alumnos y a otras personas, no solamente a los alumnos, pero a los alumnos o a los estudiantes en general, eh, esta tecnología pues habilita o desbloquea pues, muchas cosas como desinformación, entonces o generar mayores sesgos en la población, o dado que fue entrenado en inglés, aunque tiene capacidades de entender otros idiomas, pues está entrenado con cierto lenguaje que probablemente no sea el de todo el mundo. ¿No? entonces es, si se vuelve nuestro, nuestra puerta a otras tecnologías o a otra información y no hay maneras de acceder, si hay un sector de la población que no puede acceder a ello, eso también es un riesgo, entonces usarla sin tener como claramente la ética en el uso, no en lo abstracto, es un grave problema. ¿no? Yo quisiera tenerme en una cosa que dijiste, que es el sesgo que trae en términos étnicos, raciales, uh -huh. de clase, de género. Porque está entrenado en función de lo que hay y hay más de un tipo de argumento que de otro. Entonces, un primer riesgo es que reproduzca o potencie uh -huh. las inequidades en el discurso público que ya existen hoy. Sí. Eh, eso se trata de controlar. Mencioné que ChatGPT en particular fue entrenado hasta mayo del 2021. Este, hasta ahí vio datos. ChatGPT. Ya hay maneras de hacerlo, pero Después de ese primer entrenamiento, esa primera creación, ChatGPT pasa por un proceso continuo donde hay humanos entrenándole cómo tiene que responder las cosas. Entonces, estas compañías como OpenAI o Google gastan muchísimo dinero en entender a humanos diciéndole: Eso no lo debes de decir, eso no se debe de discutir. Y entonces empieza a aparecer una capa de censura puesta por empresas, que puede ser mala. Pero se tratan de corregir esos sesgos teniendo un equipo diverso que le esté diciendo a ChatGPT cómo debe de funcionar. Ahora, la cantidad de maneras en las que ChatGPT puede ser una cosa bárbara, eh, pues es muy grande. Entonces, se trata de hacer eso continuamente. Ahora, es, es correcto que los corporativos corrijan. Yo me acuerdo cuando nació Wikipedia, pues era, fue una explosión de información, pero había falsedades, había imprecisiones. Y la propia empresa tuvo que meter varias decenas de millones de dólares para estar limpiando todas aquellas imperfecciones. Yo creo que es el, la, la Ahora, forma, ¿no? Sí. Ahora hay un tema adicional, o quizá más de fondo, que es empresas. Es sí. decir, mm. toda este, esta capacidad no la están desarrollando las universidades, no. no lo están desarrollando los gobiernos, lo están desarrollando empresas que ya eran de por sí muy grandotas, que creo que regulamos mal. Sí. Por, no, los reguladores regularon mal. Por ejemplo, dejaron que Facebook se quedara con muchas plataformas, uh -huh. disminuyó la competencia en el sector. Y estas son las que tienen los datos, las que los usan, las que los van ahora a vender. Como, además, con como un país como el nuestro, que no tiene ninguna de estas compañías, que además es en español, que además pues, no tenemos ni siquiera los servidores de muchas de estas datos nuestros en México. ¿Cuáles son los retos de policy, de política pública que ves? Bueno, creo que antes de contestar esa pregunta completamente, hay que mencionar algo que se me olvidó mencionar. Este a diferencia de otras inteligencias artificiales más menos capaces que ejecutan en nuestro celular o en las computadoras, esta inteligencia artificial o en los bancos, ¿no? Los bancos también entrenan sí, inteligencia artificial, y la tienen adentro. ChatGPT y tecnologías similares no viven en ninguna de las compañías que utilizan estas cosas. Viven en OpenAI. Entonces, OpenAI no solamente pues, util, utilizó datos de Google para entrenar y todo esto y aprovechar todas estas ventajas de las redes sociales, sino que además actualmente sigue acumulando poder porque todas las preguntas que se le hacen Qué las nice. quedan guardadas allá. ¿no? Entonces, el riesgo no solamente es que tengan todos los datos como Facebook, es que ahora, o si, si llegan a tener un modelo hegemónico, no hay manera de salirse de ahí, ¿no? Uno puede tratar de hacer otro tipo de tecnologías. Entonces, hay esfuerzos eh, para que no tengamos esa dependencia tecnológica y eso requiere, pues, que como país uno esté invirtiendo, pues, en desarrollar esa capacidad. No lo hicimos con los... Ni casi ningún país lo hizo con las redes sociales, este, pero ahora esto debería ser como prioridad, ¿no?, para poder hacerlo. Eso es una. Luego dos... México tiene gran capacidad de programadores y de científicos de datos eh, que creo que no está siendo aprovechado eh, de la manera que se debería de hacer para poder desarrollar estos temas y creo que si nos concentramos en los beneficios ¿no? y también en los riesgos pero concentramos en los beneficios no subirse esta ola tecnológica o dejar la dependencia del país en, en una compañía que ni siquiera está colocada en ningún lado ¿no? este pues es un riesgo bastante grande entonces sí se deberían de tomar acciones como para no tener esa concentración de poder, sobre todo a nivel, a nivel gobierno y a nivel nación. Entonces, regresando al ejemplo de los médicos, si tenemos la capacidad como de multiplicar médicos para atender cosas sencillas, nada complicado, uh -huh. nada de riesgo, sino simplemente extender las capacidades, eh, podríamos hacer eso mismo en gobierno. Si tenemos capacidad de razonamiento con arquitecturas como las que estamos viendo, podrían ayudar a planear mejor las, policy, las, las políticas públicas, o hacer simulaciones, o a manejar más rápidamente datos. Saber a quién atender primero. Saber a quién atender primero. Uh -huh. Si todo eso lo dejamos en manos de otra persona o de otra compañía, pues el, el gobierno uno no puede estar donde está ahorita. Esto es un equilibrio que no va a durar. Tiene que moverse hacia una dependencia tecnológica mayor. Eh, pero esa dependencia no puede estar concentrada en manos de una compañía que ni siquiera, que no tenemos capacidad de regular como país. ¿Y le ves algún riesgo desde el punto de vista militar, o sea, del uso de los uh, de esta información que va a ser al fin y al cabo pues, un banco privado, por decirlo si de alguna forma. Eh, eso no este, atenta sí. eh, contra la seguridad. Ayer eh, o antier? Este, el MIT liberó un robot de agricultura, ¿no? Este, que es capaz de matar insectos de manera con, precisa. Con, con láser, ¿verdad? Sí. Entonces va recorriendo el campo y va matando insectos, ¿no? Pero pues esa misma tecnología se podría utilizar pues para otro tipo de, de males, ¿no? Como ¿Para matar otros bichos? Para claro, matar claro, otros claro. bichos. Pues, esta capacidad humana de no poder procesar todo lo que sucede en el, en el espacio de batalla, tecnologías como, ahora sí de lenguaje, como ChatGPT. Pero de nuevo, no ChatGPT permite controlar o dar resúmenes de cómo está ocurriendo con bueno, los drones, los tanques, podrías, los soldados. Y te puedes imaginar robots soldados, ¿no? Que ya es técnicamente viable. Yes, Ni que mata a humanos yes. es un robot, es una cosa terrorífica de ciencia ficción. Sí. Pero está a todo el lado también que es espectacularmente esperanzador. El otro día leí un artículo que con algún modelo de inteligencia artificial manejando pues, o que la información bioquímica de las pacientes en caso de mujeres ya se puede anticipar que mujeres podrían tener alto riesgo de cáncer de mama. Pues imagínate el uso de esto, ya no es la mastografía dolorosa y tardía, porque lo descubres cuando ya está ahí, pero con toda esta información hay cosas que puedes empezar a anticipar de sí. forma que abarate los procesos médicos de forma espectacular. Mira, por ejemplo, estás tocando algo, en los últimos 15 días, 3 semanas, ha habido dos notas que han pasado medio desapercibidas sobre una, no es vacuna, porque si fuera vacuna no te daría, una medicina contra el cáncer de páncreas, que hace unos cuantos años todo el mundo decía es mortal. Y la otra que me parece asombrosa es que ya aprobaron el FDA, ya aprobó lo del Alzheimer una medicina paralela. Todo eso es la capacidad de procesamiento de, verdad, de la información sí. de manera eh, mucho más comercial. potente. ¿no? Y eso, volviendo a la pregunta del policy, es lo que, es lo que hace tan urgente estar teniendo esta discusión en, en otros foros y con todo el mundo. No es chat GPT, chat GPT es como un juguete, literalmente es. Esta tecnología exponencia a otras tecnologías como desarrollo de vacunas, desarrollo de materiales, uh -huh. pedagogía, Servicios públicos, servicios de salud, logística, logística, logística transporte, exportaciones, todo lo simulación. que tenga información, eso se puede optimizar y eso es como humanidad una gran oportunidad. Ahora nos quedan dos minutos, Adolfo. ¿Tú qué le dirías a un ciudadano normal que no es experto, que no hace vacunas, que sí. no programa? ¿Para qué le puede ser útil en su vida este potente instrumento, este juguete como le llamaste, que es el que está más accesible? que es el chat GPT o su equivalente en Microsoft? ¿no? Creo que los impactos en... Si es una persona que trabaja con computadoras, desarrollando documentos en Word o haciendo búsquedas en Internet eh, o haciendo exceles, creo todas las compañías están metiendo la inteligencia artificial a estas herramientas. Creo que es algo que vamos a ver el siguiente año o menos de uso generalizado. Entonces, saber cómo interactuar con ello, o sea, qué preguntas hacerle. De nuevo, esto no es... La inteligencia artificial que reacciona es una inteligencia artificial que conversa. Entonces uno tiene que saber cómo conversar con mm -hmm. ella para sacarle el mayor jugo. Entonces, desarrollar documentos o hacer búsquedas creo que es donde a la, a la mayoría de la gente le va a pegar inmediatamente. Pero eso también permite, y yo creo que el cambio más grande que vamos a hacer el siguiente año, es que el Internet tal como lo conocemos ahorita no va a estar así. Ahorita el Internet está pensado para que uno pruebe que es humano constantemente, estos captchas mm -hmm. y no soy robot. Están pensados porque el modelo eh, de marketing en Internet está pensado para que los humanos lo consuman. Pero si tenemos inteligencias artificiales que pueden entender esa interacción humana de lenguaje, pues el Internet no tiene por qué ser así. No, esta, esta idea de estar todo el día metido es muy probable que un año o dos cada uno de nosotros va a tener. Varios agentes o varias representaciones de chat GPTs o GPTs metidos con nosotros que van a estar tomando bueno, estas Bueno, tendremos que regresar a ello porque esto se mueve con mucha rapidez. Adolfo, muchísimas gracias por Muchas estar con gracias. nosotros. Adolfo, mil gracias. Muchas gracias. Es verdad, un tema muy interesante. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Gracias a ustedes por acompañarnos. Estaremos pronto con este tema de regreso porque da mucho más de lo que pudimos ver. Buenas noches.